Hola, fútbol fanáticos. Acá estamos con la previa del partido de la fecha, ¿no? El partido de la fecha. El que se va a enfrentar Olimpo de Bahía Blanca y Boca Juniors en cancha de Boca. No hay margen de error para el equipo Xeneize. Con todo, está bien que no va a poner todos los titulares, pero igual, un equipo de Olimpo que prácticamente, a pesar de que tiene cuatro presentaciones, no, digamos, no se reforzó. Si bien trajo a Juan Quiroga, a Joel Acosta, que es un muy buen jugador, un ex Boca, así que les devuelto, pero eso tiene cierta renovación, pero se le fue el delantero, Tenisito Valencia, que es un jugador muy importante, y a ver, veremos cómo lo arma Perazo. Va a ser un 4-4-1-1, va a esperar a ver qué pasa. Recordemos que está jugando contra un equipo que realmente trajo jugadores de nivel enorme y ya los que tenía eran, así que muy difícil para Olimpo. Pero bueno, partidos son partidos, que jugar son 11 contra 11. Alguno va a ser un mix. Ya sabemos que va a ser un equipo para, se dice, va, un equipo para la Copa y otro para el campeonato. Acá hay un mix porque varios de estos jugadores no van a jugar la Copa. No sé cómo formar la Copa, pero bueno, Orión va a ir con un 4-3-3 como siempre. Orión, Fuenzalida, Cata Díaz, Torciglieri, Monzón. Ahí tenés dos de los refuerzos. Pablo Pérez el tercero y el resto va a tener que esperar. Cubas y Gago. Va a jugar Cubas por el medio y Gago por el lado izquierdo. Raro, no lo va a hacer jugar a Gago por ahí, que después no le gusta y se enoja. Martínez, Calera y Carrizo. Carrizo va a jugar de delantero. Y por el lado del equipo de Olimpo, con Champán, Parnizari, Furios, Moiragui y Quiroga, el refuerzo. Martínez, Cobo Blanco, Acosta, el otro refuerzo, el Sapito Encina, y Rollón, que es una incógnita, ¿no? El Trencito andaba bien, hay que ver Rollón, Trencito y otros jugadores que se fueron, ¿eh? Así que igual es un equipo que va a hacer lo que puede, ¿no? Pero nunca se sabe, en la cancha de Boca se les va a complicar, pero son 11 contra 11 y aparte el Vasco no tiene margen de error, ya todo el mundo lo dice, él mismo lo dice. Ah, hablamos del historial, jugaron 19 partidos, Olimpo ganó 11, 2, perdón, Boca ganó 11 y empataron en 6 oportunidades. No tengo la estadística, pero en cancha de Boca creo que no creo que hayan ganado nunca. Así que es un partido favorable en principio en los papeles para el local, pero hay que jugarlo y a ver cómo se estrena el Vasco Arrobarrena en el campeonato. Recordemos que tiene que jugar la apertura grupo 5 con el Palestino de Chile, tampoco el grupo de la Copa que le tocó, mamma mía, ¿no? Si no lo pasa caminando, mamma mía, le tocó el grupo, prácticamente le tienen que haber dado pasado el grupo porque son muy flojos los equipos que tiene. El equipo más, la zona más fácil la tiene Boca. Así que bueno, veremos qué pasa. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para seguirnos en la web. Gracias, chau.